amigas, amigos. Primero, agradecerles por su presencia, por su apoyo, por su respaldo. Están aquí de todo el país, mujeres, hombres, que vienen por su voluntad, por sus convicciones. Aquí no hay acarreados. Les agradezco su presencia en estos momentos, en estos tiempos definitorios, muy importantes. Como todos sabemos, el Tribunal Electoral decidió validar la elección presidencial a pesar de las evidentes violaciones a la Constitución y a las leyes. Muy poco tengo que decir sobre lo torcido del proceso electoral, porque casi todo es de dominio público. Si acaso subrayo, aunque tampoco es novedad, que se violó el artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. El distintivo de esta contienda fue el uso del dinero a raudales para comprar millones de votos. En los hechos, el candidato del PRI rebasó por mucho los topes de gastos de campaña que establece la ley, y aunque se demostró el uso de dinero de procedencia ilícita, prevaleció el cinismo y la impunidad. Tampoco hubo equidad en la actuación de los medios de comunicación. Por el contrario, la mayoría de los periódicos, la radio y sobre todo la televisión, en especial Televisa y Milenio, se convirtieron en los principales patrocinadores de Peña Nieto. Ante estas violaciones, las autoridades electorales se hicieron de la vista gorda. Los consejeros del IFE y los magistrados del TRIFE demostraron que son personajes sin convicciones, acomodaticios, escogidos a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predomina. Se podrá replicar que esto ya lo sabíamos y que a pesar de ello decidimos participar en la contienda. Sin embargo, puedo argumentar, ese es mi punto de vista, respeto otras opiniones. Pienso que siempre debe intentarse la transformación por la vía pacífica y electoral. Respeto otros puntos de vista, pero no considero a la violencia como alternativa. Pienso que la violencia produce más sufrimiento y se terminan imponiendo
imponiendo con mayor facilidad quienes no tienen la razón, pero cuentan con el aparato de fuerza para reprimir. La violencia, que se oiga bien y que se oiga lejos, en vez de destruir al régimen autoritario, lo perpetúa. Y eso no lo queremos. Al mismo tiempo, mantengo la convicción de que aún en condiciones difíciles, adversas, enfrentando a los poderes más siniestros, se pueden lograr cambios profundos, siempre y cuando exista una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún régimen opresor. Sostengo, esa es mi creencia, mi fe, mi convicción, que cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Pero también estoy consciente y quisiera que todos llegáramos a esa conclusión. Este proceso virtuoso de toma de conciencia y participación ciudadana no es fácil de lograr. Lleva tiempo, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Quienes estamos en esta causa debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil, pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. Los procesos de cambio estructurales suelen ser lentos y complicados, pero son indispensables y gloriosos. Basta con recordar la historia para ubicarnos. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad un siglo después. Las reformas liberales se consumaron luego de 30 años de cruentas luchas internas y de invasiones extranjeras. 1910, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura porfirista con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y aún cuando se avanzó en la atención de demandas sociales, todavía no hay democracia en México. De modo que no es sencillo lograr una transformación pacífica y profunda como la que nosotros queremos y necesita el país. Hay que enfrentar intereses creados muy poderosos que se oponen de manera rotunda a perder sus privilegios. Los defensores del régimen de corrupción imperante, como lo vimos en las recientes elecciones, utiliza todo su poderío, sus medios de comunicación, sus relaciones de complicidad y sobre todo cuantiosos recursos económicos. A esa prepotencia hay que agregar, y eso es lo que más les ayuda, el atraso político y la pobreza extrema que se padece en el país. Tenemos que aceptar que todavía hay muchos mexicanos de todas las clases
clases sociales susceptibles al engaño y a la manipulación están, por ejemplo, y lo digo de manera respetuosa, quienes en las pasadas elecciones decidieron no apoyarnos porque creen en las vulgaridades y calumnias que difunden de nosotros los voceros de los dueños de los medios de información. Sin embargo, no fue la desorientación que más influyó para impedir el cambio de régimen. En esta ocasión, lo determinante fue el uso del dinero para traficar con la pobreza de la gente. Ya hemos visto cómo Peña Nieto, con sus patrocinadores y cómplices, obtuvieron la mayoría de los votos en el medio rural y en las colonias más pobres y marginadas de las ciudades. No se trata de juzgar a quienes por necesidad venden su voto. La perversidad es de aquellos que, valiéndose del hambre y de la miseria, compran la voluntad de los desposeídos. Esta es, sin duda, la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial, y al mismo tiempo este es el gran desafío que tenemos por delante, porque si no hacemos nada por contrarrestar esta práctica inhumana y corrupta, nunca habrá una auténtica democracia en nuestro país. Permitir a los poderosos que, encima de empobrecer al pueblo, se beneficien electoralmente de sus carencias, es aceptar que se instaure un sistema de esclavitud moderna en el que, entre más miserable y debilitado se mantenga el pueblo, menos esfuerzos serán necesarios para oprimirlo. En otras palabras, tolerar este retroceso significa dejar que los pobres se conviertan en peones y que haya amos que les compren su libertad. Enfrentar esta infamia es una razón más para seguir adelante. Aquí es oportuno recordar que luchamos por ideales, no por cargos. Por más que nos haya dolido este nuevo fraude, no debe haber motivo para el desaliento y la rendición. Por el contrario, debemos sentirnos orgullosos de tener la encomienda de regenerar la vida pública y lograr el renacimiento moral de México. Además, hay que tomar en cuenta que en poco tiempo hemos avanzado mucho. Nuestro movimiento ha contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México. Hemos puesto al desnudo al actual régimen con sus formas de control y manipulación. Se ha hecho evidente que el PRI y el PAN representan lo mismo, que no hay diferencia entre el Vester Gordillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay diferencias. Ahora se sabe más sobre los que verdaderamente mandan en el país y hay más claridad sobre su proceder y sobre su avaricia. Esto ha sido, estimo, la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce.
Y también pensemos que lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización ha sido el despertar de muchos ciudadanos de las clases medias, que en las pasadas elecciones por primera vez nos dieron su respaldo. Aquí aprovecho para mandarles el mensaje de que nunca traicionaremos su confianza. Somos testigos también. Somos testigos del surgimiento del movimiento estudiantil de nuestro tiempo. El Yo Soy 132. Estos jóvenes han sabido estar a la altura de las circunstancias. Han levantado el orgullo de muchos otros y les han dado poderosas razones para luchar por el derecho a la información, la justicia y por la democracia. Es un movimiento limpio, auténtico, independiente, creativo, movimiento estudiantil, movimiento de los jóvenes, al grado que podemos proclamar que ya se tiene relevo generacional, y eso no es poca cosa. Abro un paréntesis para reconocer que hubo ciudadanos de todos los sectores que nos ayudaron a convencer a empresarios y a integrantes de clases medias que, debido a las campañas de desprestigio, mantenían una mala imagen de nosotros. Solo menciono, por no poder hablar de todos, a Alfonso Romo, a Demián Bichir, a León Larregui, a Epimenio Ibarra, a Luis Mandoki, a Manuel Cloutier, a Dolores Heredia, a Tomás López Rocha, a Paco Ignacio Taibo, a Lorenzo Rojas Guzmán y a María Antonieta Lazo. También va a quedar para la historia el gabinete que presentamos por la honestidad y experiencia de las personas que propusimos: Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, Juan Ramón de la Fuente, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriu, Fernando Turner, Adolfo Gelmo López, María Luisa Albores, René Drucker Colín, Víctor Suárez Carrera, Sergio Rodríguez Cuevas, José Agustín Ortiz Pinquet, Genaro Góngora Pimentel, Miguel Torruco Márquez, Raquel Sosa Lezaga, Berta Lucán, Bernardo Batis Vázquez, Manuel Mondragón Ical, Elena Poniatowska, Jorge Eduardo Navarrete y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En contraste, para que se vea la diferencia, ya estamos viendo que en el gobierno de Peña ocuparán los puestos más altos los hombres y las mujeres del más bajo nivel moral. Pero sobre todo, agradezco a los cerca de 16 millones de mexicanos que expresaron con su voto su firme decisión de abolir el actual régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Estoy seguro que, aún con los resultados oficiales, están satisfechos por haber actuado con dignidad y decoro y no formar parte del mundo de la simulación y del conservadurismo. A todos, mujeres y hombres de México,
todos los que participan en este movimiento les digo que nadie se desanime, que no debemos decir adiós a la esperanza. Tengo elementos para afirmar que el actual régimen está en su fase terminal, ya caducó, carece de consenso. La mayoría de los mexicanos no lo respalda, aunque muchos no lo expresen abiertamente. Basta decir que a pesar de tratarse del supuesto regreso del PRI a Los Pinos, la gente no festejó, al contrario, hay duelo nacional. El pueblo tiene un instinto certero y sabe que por desgracia nada bueno se puede esperar, que continuará el empobrecimiento, la corrupción, la inseguridad y la violencia. A los hombres del régimen solo les queda el dinero y el aparato de manipulación y fuerza. Pero el dinero no lo es todo, no es Dios. Deja de dominar en la medida en que la gente va tomando conciencia. Ahí está el ejemplo de millones de pobres que a pesar de sus necesidades no vendieron su voto. Asimismo, el control que ejercen los potentados a través de los medios de comunicación es cada vez menos determinante. El caso Peña Nieto es un ejemplo. Pensaron que bastaba con la publicidad, con lo mediático, y no les resultó. Tuvieron que recurrir a la compra de voluntades. Y en cuanto al uso de la fuerza, es cosa de no caer en ninguna provocación, no dar pretextos para que los violentos nos acusen de violentos, no caer en ninguna provocación, porque estos son halcones, especialistas en la provocación y en reprimir a los ciudadanos. Eso lo tenemos que tener muy presente. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y también debe de quedar claro, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Y no olvidar, no olvidar lo que dijo Talleyrand a Napoleón: las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. De modo que ánimo, amigas y amigos, es poco lo que falta. 1, 2, 3, 6 años, una década, son como un suspiro, representan un abrir y cerrar de ojos en la historia nacional. Quienes luchamos por una transformación que servirá a varias generaciones, debemos aprender a medir el tiempo de un modo distinto. No nos debe preocupar tanto cuánto dure consumar la obra de transformación. Lo importante es no dejar de caminar hacia ese ideal. Si tenemos la fuerza necesaria para resistir, veremos el triunfo de nuestra causa. En cualquier circunstancia, habremos ayudado mucho a quienes vienen detrás de nosotros para lograr
el cambio anhelado. Amigas y amigos, por estar concentrados en la defensa de nuestro juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial, no respondimos a las interrogantes en cuanto al futuro de nuestro movimiento. Pero ahora es el momento de hablar sobre lo que sigue. Empiezo con lo obvio, diciendo que lucharemos toda la vida hasta alcanzar el objetivo superior de transformar a México. Con mucha claridad, hace unos días expresé mi rechazo al fallo del Tribunal Electoral que declaró válida la elección presidencial. Dije que nunca vamos a jugar el papel de paleros del régimen antidemocrático. Por el contrario, y lo decimos con franqueza, así como ellos se esmeran de mantener el régimen de corrupción, nosotros estamos empeñados en abolir ese régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y no vamos a dar tregua, ni vamos a otorgar ninguna ventaja. Considero que haríamos mal en darle vuelta a la página como si nada hubiese pasado. Sería tanto como prestarnos para dejar cancelada en los hechos la vía democrática. Tenemos que pensar que en todos nuestros actos deben estar presentes los jóvenes, las nuevas generaciones. No tenemos nosotros derecho a cancelar el futuro de millones de mexicanos. Tenemos que dejar siempre a salvo el derecho de las nuevas generaciones a vivir con justicia y dignidad. En consecuencia, reitero, no voy a reconocer a Peña Nieto como presidente legítimo de México. Esta postura forma parte, como aquí se ha dicho, del plan de desobediencia civil, que incluye el compromiso de seguir luchando bajo el principio de la no violencia, sin caer en provocaciones, sin afectar a terceros y sobre todo de oponernos por medios pacíficos a la aplicación de las llamadas reformas estructurales, como la pretendida reforma laboral, la fiscal, la energética y todas aquellas medidas que se tomen en contra de los intereses del pueblo y de la nación. También debe quedar de manifiesto que vamos a proteger a los jóvenes, a los luchadores sociales y a cualquier ciudadano u organización que padezca el acoso del régimen autoritario. No permitiremos la violación de los derechos individuales y colectivos de los mexicanos. Vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El día de hoy se ha dado a conocer la convocatoria para elegir a los órganos de dirección en los estados, así como al Consejo y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Además, en los congresos distritales que se celebrarán a partir del 12 de septiembre, entre todos, desde abajo, de manera democrática, vamos a decidir si Morena continúa como asociación civil o se constituye en partido político.
en lo que a mí respecta, voy a participar el 15 de septiembre como delegado en la asamblea donde me corresponde, en Copilco, en esta ciudad. Invito a todos a que sean parte de los delegados que vamos a participar en los 300 congresos distritales que se llevarán a cabo en todo el país. También informo que asistiré del 10 de octubre al 11 de noviembre a los 32 congresos estatales, y desde luego estaremos presentes en el Congreso Nacional que celebraremos el 19 y 20 de noviembre. De modo que lo primero será consolidar la organización interna de Morena, manteniendo el carácter de movimiento amplio, plural e incluyente. Es decir, Morena continuará siendo un espacio abierto a todos los ciudadanos, a todas las corrientes del pensamiento y a todas las clases sociales. Morena seguirá sembrando ideas y haciendo conciencia, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales. En esta nueva etapa se pondrá énfasis en la formación política de los jóvenes, se mantendrá el periódico Regeneración y se continuarán usando las redes sociales para difundir nuestro proyecto, fijar posiciones y contrarrestar la propaganda de los medios de información al servicio del régimen. Con Morena defenderemos a los que sufren de injusticias, a los más pobres, a los más necesitados. Protegeremos a los débiles y cuidaremos el patrimonio nacional, herencia de las futuras generaciones. Y hay algo en especial que evitaremos con toda nuestra fuerza: la privatización del petróleo. Adelanto que nos opondremos a la reforma del artículo 27 constitucional, con la pretensión de entregar el petróleo a particulares, nacionales y extranjeros. Amigas y amigos, en lo que a mí corresponde, en esta nueva etapa de mi vida, voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón, me separaré de los partidos del movimiento progresista. No se trata de una ruptura. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. Agradezco todo el apoyo que recibí de militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Estoy obligado a decir que en los momentos más difíciles siempre contamos con el respaldo decidido de militantes y dirigentes del Partido del Trabajo, del PT, en particular de su dirigente Alberto Anaya. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años. Tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo, y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. Estoy seguro
que esta decisión ayudará a renovar y a fortalecer al movimiento progresista. Además, siempre que se trate de la defensa del pueblo, siempre que se trate de defender el patrimonio nacional y de luchar por la transformación del país, por estas causas superiores, estaremos dispuestos a caminar juntos y llegaremos a acuerdos para actuar como una sola organización. Amigas y amigos, iniciamos una nueva etapa. Vamos a recomenzar, porque así lo exigen las circunstancias. Hagámoslo con el mismo entusiasmo de siempre. Sigamos despertando y organizando a los ciudadanos. Cuando me preguntan qué es Morena y me piden que lo diga de manera breve, unas cuantas palabras. Morena es organizar, concientizar, defender al pueblo y a la nación. Eso es Morena. Que no nos angustie y detenga el que dirán nuestros adversarios. Lo más importante es sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias y con el prójimo. Comparto con ustedes mi experiencia, que es parecida, semejante a la de muchos otros luchadores sociales, muchos luchadores sociales que hay en nuestro país. Llevamos años batallando, trabajando con intensidad, avanzando y recibiendo reveses. Hemos aprendido que aún en condiciones difíciles, adversas, con el predominio del régimen antidemocrático, se va avanzando en la creación de conciencia, en la organización del pueblo y en la conquista de espacios políticos. Se van logrando victorias parciales. Una prueba de ello, por solo poner un ejemplo, es el triunfo del movimiento progresista en Tabasco. Es memorable que este año, a pesar del caudal de dinero utilizado para comprar votos y de otras trampas, el pueblo de mi tierra, lo digo con mucho orgullo, el pueblo de mi agua dijo basta y se dispuso a ganar la gubernatura del estado luego de 80 años ininterrumpidos de gobiernos priistas. Sí se puede. Esta experiencia es, repito, una prueba de que se puede ir avanzando, se pueden ir obteniendo victorias parciales al mismo tiempo que se van creando las condiciones para alcanzar el hermoso ideal de ver triunfar la justicia sobre el poder. La fórmula es luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y levantarse, recomenzar y así hasta la victoria final. Todo depende de no perder la fe, de no desmoralizarse, de comprender que los procesos de transformación son tardados, pero sublimes. Hacernos a la idea
de asumirlos como forma de vida, porque hasta en lo personal producen dicha y grandeza. Es decir, podemos ser felices si dedicamos nuestra existencia a procurar el bienestar y la felicidad de otros. Además, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Amigas y amigos, créanme que estoy consciente de la molestia, del coraje, el desánimo, la impotencia, el dolor, los malestares del alma que sienten millones de mexicanos luego de este nuevo fraude electoral. Pero debemos superar todas esas tristezas y decepciones pensando que nada es en vano. Hasta en las peores circunstancias, nuestra labor significa limpiar el camino a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es promover la aurora, la llegada de una nueva vida, de una patria nueva, del reino de la justicia y del humanismo. Los dirigentes sociales y políticos de nuestro movimiento, recuerdo que debemos de guiarnos por valores más elevados, muchos más elevados que nuestros propios intereses personales. Aunque a algunos les pueda parecer una utopía la forma como pensamos y lo que hacemos, recuerdo que nada se puede hacer sin ideales. Cuando pensemos que no se puede, recordemos que Hidalgo enseñó que el pueblo que quiere ser libre lo será, que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos. Y cuando no tengamos lo suficientemente claro el por qué estamos en esta lucha, no olvidemos las palabras de Morelos cuando les dijo a sus allegados: quiero que hagan la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolengos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales a que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado y dueño de minas. Y cuando necesitemos fortalecer nuestras convicciones, emulemos a Juárez. Recordemos lo que decía: que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige a la fuerza. Y cuando nos falte idealismo, pensemos en ese extraordinario luchador social, Ricardo Flores Magón, que decía: cuando muera, mis amigos quizá escribirán en mi tumba: aquí yace un soñador, y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar
esta inscripción, aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideales. Por todas estas consideraciones, aquí en el Zócalo, corazón político y cultural de la República, decimos a los cuatro vientos que no claudicaremos, que con la misma fe de siempre vamos de nuevo a entregarnos al fecundo trabajo de despertar a los que faltan para que todos juntos logremos el renacimiento de México. Antes de terminar, quiero preguntarles, ¿vamos para adelante? ¿Vamos a seguir luchando? ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Que reviva México! Como el señor Andrés Manuel, que con la humildad nos está mostrando un camino a seguir. Pero no podemos pedir algo que debemos exigir de una manera diferente. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita ser responsable como elector. Piensa en la patria, recapacita y usa tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo te falta organización.
movimiento de generación nacional, pacífico hasta el final. Este pueblo se organiza, no nos gana de Elisa. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas de la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no les pague el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. La vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, digamos fe. Morena hija, morena hermana.